Se terminan las fiestas, lo notamos con la retirada de la decoración navideña, con los kilos de más que hemos cogido y también con la falta de energía. Volvemos a la rutina. Un rollo a la rutina, con lo bien que se está en vacaciones, en casa, calentita, otra vez vuelta a empezar un rollo. Fatal. Es lo que conocemos como síndrome postvacacional, aunque no se aquejen mucho de este mal porque no existe. Pues en realidad no existe como tal, es decir, existe en, en la mente de las personas, ¿no? en función de las expectativas que tengamos. Es decir, siempre que termina algo, empieza algo nuevo. Algo nuevo que se transforme en una motivación. Después de 15 días de vacaciones, hay quien tenía ganas de volver al día a día. Poco, deseando ya de volver a la rutina diaria. ¿Sí? Sí. A mí me ilusión. Es lo que nos toca. Ya cansaban tantos días, está bien, sí. Ya gusta también volver a, al día a día. No es lo más común porque hoy tocaba volver al trabajo y las caras no eran de lo más ilusionantes. No. Yo, pues muy mal, tú verás, después de las vacaciones, ¿quién, quién quiere trabajar? <laughs> Nadie, en agota. Para superarlo, consejos como hacer planes, nuevos propósitos o buscar una motivación funcionan seguro el buscar en todas las vidas hay una posibilidad de encontrar algo que se transforme en una motivación, en, en, en un propósito, y no un propósito que dure el mes de enero, ¿no? sino un propósito eh, profundo. Una de esas motivaciones podría ser pensar en las próximas vacaciones.